Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a todos eh, los que habéis sabido sacrificar el final de curso para eh, contemplar al greco en su excelencia artística mediante la ayuda de eh, dos especialistas en, en este pintor. Eh, como sabéis todos, celebramos este año el cuarto centenario, no, no del nacimiento sino de la muerte, que es el dato exacto que tenemos, no, no de una cosa sino más bien de su fallecimiento. Y Toledo se ha convertido en una gran exposición de este pintor, no tan conocido como pensamos, desde luego eh, extravagante, como titula Fernando María su, su increíble libro. Eh, era necesario que la Universidad Francisco de Vitoria eh, organizara eh, algo relacionado con, con este evento y lo que queríamos era un poco traer al Greco y a Toledo eh, aquí, para invitaros, por cierto, a partir de las dos eh, conferencias magistrales y la mesa redonda que tendremos a continuación, invitaros a que vayáis allí y que palpéis directamente al Greco. Como muchos de mis alumnos saben, cuando hablamos del PowerPoint, el PowerPoint pues es un, solamente una cita y en este caso, pues afortunadamente en grandes dimensiones, pero eh, lógicamente tenemos que ir delante de, de la imagen y ver el color, el gesto, la materia de este pintor tan, tan interesante. Eh, tenemos la suerte de, de contar con dos eh, especialistas en el greco. Eh, Juan Antonio García Castro es el uh, director del uh, Museo del Greco. Él uh, nos hablará de lo que es la figura del Greco, lo que conocemos, no conocemos. Y uh, uh, a continuación hablará uh, Rafael Alonso, que es uh, restaurador del Museo del Prado, pero sobre todo también es muy conocido por ser el, el más reconocido y el más importante restaurador de... De las obras del Greco dentro y fuera de España. Eh, voy a leer eh, brevemente eh, un pequeño currículum de ambos para que realmente los contextualicéis y eh, entendáis ¿no? lo que es eh, su, su carrera. Juan Antonio García Castro, al que damos la bienvenida, es facultativo del Cuerpo de Conservadores de Museos de la Dirección General de Bellas Artes, ha dirigido empresas y revistas relacionadas con arquitectura y el patrimonio. Eh, histórico artístico en España. Ha sido conservador jefe del Departamento de Textiles tanto en el Museo Nacional del Pueblo Español como en el Museo del Ejército. Eh ha sido subdirector del Museo de América y actualmente pues es el director del Museo Greco. A continuación daremos la palabra a Rafael Alonso. Es eh, licenciado en pintura y restauración por la Universidad Complutense de Madrid, Bellas Artes. Trabajó como restaurador de pintura en el Museo del eh, Prado pues desde 1978 hasta, hasta la actualidad. Y también trabaja como restaurador conservador en la muy rica e interesante colección de la Casa de Alba eh, pues desde hace 30 años. ¿no? El Ministerio de Cultura le concedió el Premio Nacional de Restauración en 2010. Bueno, y tendremos luego, yo quiero eh, que luego tengamos tiempo, una vez que, que, que eh, Juan Antonio y Rafael nos introduzcan en el complejo, complejo y apasionante mundo del Greco, tendremos tiempo para hacer una mesa redonda. Yo os invito, de verdad, no os guardéis ninguna pregunta, ninguna inquietud. Eh, les hemos invitado precisamente para debatir, para hablar, a lo mejor para lanzar hipótesis. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que conocemos, otras que podemos eh, soñar. Y, y bueno, pues uh, debatir sobre ellas. Eh, sin más, eh, Juan Antonio, muchas gracias, bienvenido. Y cuando quieras, apagamos la luz, por favor. Muchas gracias, Decano. Eh, buenos días a todos. Eh, quiero agradecer, en primer lugar, a la Universidad Francisco de Vitoria el habernos eh, invitado y dado la oportunidad de venir a bueno, pues a dejar aquí una pequeña semblanza de un personaje, de un artista que en este momento eh, está teniendo eh, digamos una eh, efervescencia especial, en, no solo en la ciudad de Toledo, sino en, eh, toda, a nivel nacional e incluso internacional, al conmemorarse el cuarto centenario de su fallecimiento y eh, haberse eh, programado toda una un elenco de actividades en, eh, con motivo de esta eh, efemérides que realmente bueno, pues está eh, suscitando muchísimo interés en los visitantes a la ciudad de Toledo y en los propios toledanos. Eh, yo también quiero agradecer al a, profesor eh, Roberto Campos, el que también nos ha dado la oportunidad y eh, nos ha conectado, contactado para, para poder estar aquí con vosotros y dar esta conferencia, y eh, a todos los eh, escuchantes que de alguna manera bueno, pues son el público al que nos vamos a dirigir. Eh, yo lo que voy a hacer es una semblanza, eh, digamos eh, así, sencilla, eh, sobre la vida del personaje desde eh, los inicios eh, o de lo que sabemos eh, en términos generales eh, de su vida y después eh, el profesor Rafael Alonso, eh, conservador y restaurador, eh, lo que hará es una, eh, un análisis de su obra pictórica. La vida del Greco eh, es una vida cargada y llena de mm, enigmas. Eh, a pesar de que hoy eh, sabemos eh, muchas cosas eh, sobre su semblanza histórica, eh, seguimos teniendo un montón de enigmas acerca de su vida y acerca de eh, muchos de los aspectos que tuvieron que ver con su presencia en España y con su desarrollo. Eh, intelectual, eh, filosófico, eh, de pensamiento, artístico y eh, en sus relaciones humanas. Por empezar eh, y retrotraernos un poco al comienzo de su vida, eh, como todo el mundo sabe y por su propio nombre indica o su sobrenombre indica el greco, él eh, es de origen griego y nacido en la isla de Creta. Eh, el lugar y la fecha de nacimiento que hoy se da como absoluta es 1541 eh, y eso se pudo determinar a través de unos eh, documentos en, eh, en uno de los muchos pleitos que él tuvo en el que se constata la edad que tenía y por eso a principios del siglo XX se pudo determinar que eh, su fecha de nacimiento tiene que estar en torno a 1541. Eh, la familia, De la familia conocemos poco, sabemos algo de su padre que se llamaba Georgios, de un hermano que tenía llamado Manusos o Manuel y eh, el gran enigma es si realmente él estuvo casado y tenía familia en Creta. No lo sabemos, aunque un documento, coge, eh, dependiendo de cómo lo cojamos, podría interpretarse que él y su hermano te dejaban familias o tenían familias en Creta antes de su partida. La religión eh, es otro de los temas eh, enigmáticos de debate, puesto que en, eh, no, no se puede determinar con total seguridad si él era de religión ortodoxa como todo parece indicar, o podía ser una de le, formar parte de una de las familias que había en Creta que eran de religión católica, dado que en ese momento la isla de Creta pertenecía o estaba bajo el control de la serenísima República de Venecia. y eh, en Venecia eh, evidentemente salvo las colonias griegas eran eh, y otras colonias eran todos de 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 religión católica Como pintor en la isla de Creta eh tenemos pocos datos, pocos cuadros y eh algunas referencias sobre su aprendizaje. Eh, no sabemos en realidad si, tenía, si tuvo un maestro, si perteneció a algún tipo eh, de taller específico, aunque sí se habla de algunos mentores suyos que pudieron eh, más o menos eh, ser sus iniciadores o eh, el, el, el ámbito en el que él pudo trabajar en, este, en esta línea eh, post-bizantina en la que se movía la mayoría eh, de los pintores. Eh, decreta en ese momento de eh, mediados del siglo xvi eh, de todas formas eh, él lo que estaba pintando como se puede ver en las imágenes que en las fotografías de las tres, eh, de las tres obras que se conocen de esta primera etapa la dormición de la virgen eh, san lucas pintando a la virgen y una adoración de los reyes que probablemente ya la pintase en Venecia y la mandase a Creta. A los uh, 22 años él ya era considerado como maestro, maestro esgurafos, maestro pintor y eh, podía eh, con esa consideración podía abrir taller y haberse podido ganar la vida en Creta, pero al parecer eh, bueno, pues eh, a falta de una clientela que verdaderamente le pudiera asegurar el futuro o por eh, ese ímpetu que él tenía de conocer el mundo pictórico que se estaba desarrollando fundamentalmente en Venecia y que conocía o bien a través de los contactos comerciales que se tenía con la metrópoli o bien también a través de las estampas que llegaban a la isla y que más o menos estaban enseñando o estaban mostrando diferentes tipos pictóricos y diferentes tipos compositivos de lo que se estaba haciendo en ese momento en la isla y en ese ámbito fundamentalmente eh, posbizantino y de iconos eh, con una técnica completamente distinta a lo que ya se estaba haciendo en el renacimiento europeo y fundamentalmente italiano. La verdad es que llegados eh, a los 25 años aproximadamente, en eh, 1525-26 años, en 1567, eh, él se marcha de la isla y se marcha para no volver. Las razones que le impulsaron a marcharse no las sabemos con seguridad. Podemos intuir y podemos deducir muchas cosas y dentro de este mundo enigmático suyo eh, pensar que bueno pues que eh, podía, eh, su deseo es de ampliar eh, mundo y conocimientos en el ámbito pictórico y qué mejor que en Venecia que se estaba desarrollando la escuela más importante de pintura en ese momento o también pudo haber otras razones de carácter familiar. E incluso de carácter administrativo. No sabemos muy bien. La realidad es que él se marcha y llega a Venecia, y llega a Venecia como un sueño, probablemente para eh, eh, iniciarse dentro de este mundo de, de, de la pintura veneciana que es tan distinta a lo que él estaba acostumbrado en la isla de Creta. Allí se está desarrollando, eh, como bien sabemos, eh, la escuela veneciana con los pintores principales que eh, son Tiziano, Tintoretto, Veronés. Eh, y algunos más ¿no? que los Bassano, por ejemplo, que están creando eh, un, eh, una evolución pictórica y una escuela basada fundamentalmente en el color, a diferencia de la escuela eh, florentino-romana que eh, basa más eh, eh, su estilo en el diseño y en el dibujo. La relación de Venecia con, con Candía, que es la ciudad en la que él nació y que hoy es la ciudad de Hiraclión. Capital de la isla. Eh, es una relación de dependencia. Eh, en Venecia es una ciudad muy importante en aquel momento, con algunos uh, autores apuntan que podía tener hasta 160.000 habitantes en aquella época. Una ciudad comercial, una ciudad uh, con mucha pujanza uh, económica y una ciudad en donde se estaba desarrollando el arte uh, de una manera uh, muy importante, tanto en la arquitectura como en la escultura y fundamentalmente la pintura. Uh, también había una colonia griega eh, de, de, de ciudadanos griegos y se calcula que en torno a los 4.000 al menos, por lo cual no sería difícil para él, él ubicarse en esa colonia y, y seguramente que ya tendría contactos, fundamentalmente a través de su hermano, eh, que trabajaba en cierta medida para eh, el Dux de Venecia o para la Administración veneciana. Eh, tamén eh, tenía evidentemente contactos con personas relativamente relacionadas con el mundo del arte como podían ser Giorgio Sideros y algún otro para los que luego trabajó como como eh, topógrafo o como eh, realizador de dibujos eh, topográficos. Eh, uno de los grandes temas que se ha hablado de la vida del Greco eh, es que a ver, fue eh, alumno de Tiziano o que estuvo en el taller de Tiziano. Este es uno de los grandes eh, temas que se han repetido continuamente. No podemos decirlo eh, realmente, es decir, él o podemos decir casi con toda seguridad que él no estuvo y no trabajó en el, eh, en el taller de Tiziano, eh, sino que realmente Tiziano Tintoretto y el resto de los grandes pintores. Venecianos lo que les sirvió fueron de modelos de maestros para aprender técnicas, para aprender eh, composiciones, para aprender eh, ...el tratamiento del color el, y eh, la composición, etcétera. Eh, en ese sentido sí que podemos decir que el, el Tiziano Tintoretto Veronés y algunos otros son sus maestros, pero no porque trabajase en sus talleres, eh, porque realmente no sabemos de su vida en Venecia. prácticamente nada, ni sabemos de qué vivía ni sabemos si tenía algún mecenas o algunos eh, eh, encargos específicos eh si sí, conocemos algunas pequeñas obras que él pintó en ese momento, fundamentalmente la más destacable es esta que es eh, forma parte de un tríptico eh doble que ahora mismo está expuesto en la exposición el griego de Toledo, que se llama el críptico de Modena, eh, y que es probablemente una de las piezas más importantes de toda su primera etapa antes de la llegada a España. Él repite algunos modelos sobre tabla muchas veces eh, al temple eh, sobre, con motivos como eh, la curación del ciego que tenemos aquí a la derecha eh, o, o copia algunos motivos como por ejemplo este del entierro de Cristo, etc. Eh, pero no, 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 no tenemos muchos datos de él en, eh, a, en esta etapa veneciana en la que estuvo tres años y en un momento determinado él decide marchar a Roma. Eh, las razones, probablemente eh, la búsqueda de unos horizontes pictóricos, artísticos, comerciales y de vida que en, en Venecia probablemente no encontraba. Eh, la Roma del Renacimiento es una ciudad eh, pujante también, quizá con menos habitantes en aquel momento que, que Venecia, pero en donde el ámbito artístico está muy desarrollado. Eh, ahí es la residencia de, eh, de los papas, es eh, donde está el poder eclesiástico y eh, es donde realmente mm, eh, se está desarrollando un mecenazgo importante eh, y unas corrientes artísticas eh, verdaderamente interesantes en lo que es el renacimiento del siglo XVI. Ahí, desde luego, él puede ver la, eh, el arte, no solo la pintura, también la escultura y también la arquitectura. El Greco fue un hombre muy interesado por el mundo de la arquitectura eh, y ahí descubrió a Miguel Ángel, al cual admiraba realmente, eh, pero en, en, con el que no estaba de acuerdo en muchas de las cosas eh, relativas a, al mundo de la pintura. Eh, llegó a decir que era un buen hombre que no, que no sabía pintar y tuvo alguna serie de anécdotas que después, si acaso, comentaremos, en relación con Miguel Ángel, sin embargo, le influyó muchísimo y sentía por él una gran admiración como artista completo, como artista intelectual y como artista que dominaba todas las artes de aquel momento. Él, para poder ubicar... En la ciudad de Roma tuvo una especie de carta de recomendación a través de un pintor dalmata, de, de un pintor de la costa croata, que se llamaba Julio Clovio, que era un miniaturista. Le podemos ver aquí, este es un retrato que pintó el Greco de él. Y este pintor, Julio Clovio, que era mucho mayor que él, por lo menos cerca de treinta y tantos años mayor que él, eh, le recomendó para que pudiera alojarse en eh, una de las eh, sedes, digamos, del mecenazgo romano que era el palacio del cardenal Farnesio. Eh, en torno a ese palacio del cardenal Farnesio se pues, eh, concitaba eh, mucha de la vida de los artistas y de eh, las tertulias eh, científicas y, y, y artísticas que había en la ciudad de Roma. Eh, consiguió que le dejasen un sitio allí, pero un incidente que no sabemos exactamente a qué es debido, a los dos años fue expulsado de ese palacio. Eh, por tanto, había, como dice el documento encontrado, mmm, no sabe, sin embargo no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el que se le, se le expulsó del palacio Farnesio y eh, no tuvo más remedio que intentar buscarse eh, la vida mmm, eh, como pintor y como, como maestro eh, autónomo para lo cual se apuntó en la Cofradía de Pintores de San Lucas. Eh, que eh, era en ese momento absolutamente necesario el poder estar eh, eh, inscrito en ella para poder abrir taller. Y mm, eh, suponemos que, evidentemente, pues, eh, viviría de algunas de las tablas que vendía, algunos de los cuadros que pudo vender o haciendo algún otro tipo de trabajo eh, que en este momento no está documentado. Hay solamente cuatro o cinco documentos de su etapa en Roma, como solamente hay tres. Cuatro o cinco documentos de su etapa cretense. Por tanto, no sabemos mucho de la vida de este personaje en esta eh, primera etapa italiana. Sin embargo, estuvo siete años viviendo en Roma. Eh, conocemos pocos cuadros. Hay pocos retratos. Hay algún retrato. Empieza ya a, a, a retratar. Y es probable y es probable que los retratos fuesen lo que le diese un poco la fuente de, de, de vida, es decir, la fuente eh, económica para poder eh, sustentarse y eh, tal vez algunas colaboraciones en algunos talleres o con algunos otros eh, pintores o artistas que le pudieran eh, proporcionar un medio de, de sustento. Pero la realidad es que no tenía un mercado. Eh, en ese momento Roma estaba saturada de artistas está saturada de grandes nombres y es muy difícil eh, abrirse mercado ahí eh, eh, ni tampoco tenía un mecenas porque el que tenía eh, probable como era el cardenal farnesio lo expulsó de su palacio y no conocemos ningún otro eh, sin embargo sí pudo pudo eh, acceder a eh, dentro de esos de esas tertulias de esos cenáculos romanos a contactar y a tener algún tipo de amistad con algunos españoles que eh, allí había y entre ellos, bueno, pues eh, fundamentalmente eh, Luis de Castilla y Pedro Chacón y, y algunos de los que luego veremos que mmm, pudieron ser los que le proporcionaran la idea y la posibilidad de que viniera a España, teniendo en cuenta, como veremos más adelante, que eh, en el Escorial que ya había sido prácticamente terminado desde el punto de vista arquitectónico, se estaba llevando a cabo un programa iconográfico y decorativo de primera magnitud, bajo el patrocinio y el patronazgo de Felipe II, del emperador. Esta es muy probable que sea una de las razones para que abandonase Roma y viniera a España, pero no la única muy probablemente la falta de, de posibilidades de vida en Roma y de falta de mecenas fuera otra de ellas. El caso es que se encaminó hacia, hacia España con la idea de aparecer en el Escorial y prestar sus servicios para la decoración de, del Escorial, puesto que la mayoría de los que en ese momento estaban trabajando para Felipe II eran italianos. Eh, Peligno Tibaldi, eh, Luca Cambiaso, eh, Zucari, etc. Y eh, bueno, él al parecer desembarcó en el puerto de Cartagena, se dirigió al Escorial y allí le regaló a Felipe II una de las dos obritas que, eh, que, bueno, pues que fueron de las primeras que hizo y, eh, y que se conservan en el, en el Escorial, que es esta especie de. Bueno, es una gloria, se le ha llamado de muchas maneras, gloria, eh, eh, liga santa, etcétera. Es como, eh, bueno, pues un, un, una composición realmente que le regaló y, y de la cual hay una copia también en Inglaterra. No se sé ha pasado. Eh, el caso es que bueno, pues eh, ahí no, tuvo, no, no, no debió tener mucho éxito y eh, automáticamente dirigió sus pasos a Toledo porque tenía los contactos hechos a, a través de eh, Luis de Castilla, como hemos comentado, que era hijo del deán de la catedral y a la postre sería quien le proporcionara los primeros, eh, los primeros contratos en, en, en Toledo, eh, que es con lo que él empezó a, a funcionar en España. Eh, Toledo en ese momento es una ciudad compleja, es una ciudad eh, eh, en, en perfecta ebullición, había sido eh, la capital a, o digamos eh, la sede de la corte hasta 1561 en que se traslada a Madrid y también es sede eh, primada de las Españas. Es decir, que como podemos ver en este grabado de la época, tenemos los dos poderes, el poder... Eh, terrenal o temporal, y el poder religioso, es decir, el emperador y el arzobispo primado, el cardenal primado. Eh, cuando, cuando la corte se marcha a Madrid, eh, parece que la ciudad puede entrar en una decadencia, pero en realidad no es así. Al menos durante los primeros años siguió teniendo una importante pujanza y siguió teniendo un importante crecimiento. Y eh, la decadencia vendrá pero vendrá un poco más adelante. El ambiente artístico e intelectual era un ambiente importante, un ambiente eh, en torno fundamentalmente a la catedral, eh, al arzobispado y en torno a, bueno, pues a, los, a las tertulias y a los tenáculos que también en Toledo eh, concitaban muchísimo interés. Eh, como la administración se había marchado, en realidad la ciudad eh, se queda como una especie de ciudad-convento, en donde tenemos estadísticas de la cantidad de iglesias, de conventos y de clero que en ese momento eh, estaba eh, eh, bueno pues que estaba radicado en la ciudad de Toledo, que a la postre sería el modo de vida del greco, puesto que eh, fuera de los retratos o incluso Incluso con parte de los retratos, mucha de la obra que él pintó lo pintó para este mundo, para esta ciudad convento, que es la que le proporcionó la posibilidad de abrir un taller y al final el poder, eh, bueno, pues de, con independencia de sus múltiples pleitos, el poder vivir hasta eh, la fecha de su muerte en, 19, en 1614. En este Toledo había un panorama artístico determinado, donde había pintores como Pedro Machuca, Correa de Vivar, Blas de Prado, Luis de Carvajal, Luis de Velasco, Diego Aguilar y otros, que estaban haciendo un, una pintura completamente eh, pues, dentro del Renacimiento, eh, relativamente académica y distinta a las propuestas que va a empezar a hacer el Greco, puesto que, como luego probablemente a lo mejor explicará eh, eh, Rafael Alonso, él venía de pintar tablitas pequeñas que hemos visto algunos dibujos y empieza a hacer obras de gran formato con una composición sin errores y eh, ese es uno de los eh, elementos interesantes de, de, de su transformación a la llegada a España. Pero el panorama artístico que él se encuentra en Toledo, eh, eh, bueno, pues no es un, un panorama eh, tan, eh, digamos, eh, dificultoso. Eh, como el que tenía tanto en Venecia como en Roma, a la hora de poderse erigir él como uno de los principales artistas eh, para eh, los comitentes o para los, eh, las personas que le pudieran encargar obra. Las primeras, los primeros encargos importantes que tiene en la ciudad. Eh, son eh, el famoso espolio de la catedral de Toledo que se le encarga para la sacristía, para la zona de, vestimenta, de, de, de vestimiento de los, de los clérigos y eh, bueno, pues, es una de las piezas fundamentales que, que él quedó. Evidentemente, como la mayoría de la gente sabe, él tuvo un pleito con la, con la catedral y a raíz de ello no se le volvió a encargar ninguna obra más por parte del cabildo catedralicio. La otra gran obra importante que él acomete son los retablos del de convento de Santo Domingo, el antiguo de Toledo. Eh, que le encarga o que se le encargan a través del deán de la catedral, don Diego de Castilla, que era albacea de la fundadora de ese, eh, de ese convento. Él ahí ya plantea una serie, bueno, primero hace el diseño de lo que es la arquitectura del retablo, aunque él no lo construyó, y lo que sí se encargó es de los eh, ocho cuadros que lleva el retablo, tanto el principal como los dos laterales, en donde las obras que eh, él presenta son ya de un tamaño eh, importante que nada tienen que ver con lo que él ha estado haciendo o que sepamos que ha estado haciendo eh, inmediatamente antes de la llegada a España. También obras como esta, por ejemplo, de, de San Sebastián, que tiene una impronta migalangelesca bastante acusada y que verdaderamente es lo que marca en, en su primera etapa esta, eh, esta actividad pictórica. En cuanto a, a los datos fundamentales o, o más importantes eh, de eh, su vida, mm, eh, siempre asalta un poco dónde vivió eh, el Greco, eh, eh, porque luego tendrá mucha relación con eh, la institución en la que yo trabajo, que es la Casa y Museo del Greco o el Museo del Greco, si fue o no fue su casa, dónde vivió el Greco. Parece ser que cuando llega a Toledo se aposenta en unas casas que probablemente, eh, o una posada que habría aquí, en, una zona que llamamos la antequeruela, eh, y ahí debió de estar poco tiempo porque mmm, muy pronto mmm, eh, él tiene una especie de relación con una mujer, de la que luego hablaremos, que es Jerónima de las Cuevas, que está localizada en la parroquia de Santo Tomé, eh, al otro lado de la ciudad prácticamente. Eh, en este plano de, de Palomino podemos ver perfectamente el río Tajo. La, eh, el puente de San Martín y el área de la antigua Judería en donde eh, estaban las casas del marqués de Villena que después él alquilará y en las que vivirá durante dos periodos distintos de su estancia de casi 35 años en Toledo pero eh, en el resto del tiempo no sabemos exactamente dónde habitó, aunque hay algunos documentos que pueden sugerir diferentes lugares. En realidad lo que tenemos seguro por la documentación existente es que vivió en estas casas del de marqués de Villena eh, durante dos periodos distintos y hasta su muerte, y ahí murió y fue enterrado bueno, perdón y fue eh, porque era parroquiano de una iglesia que hay al lado que es la iglesia de Santo Tomé para la que pintó el famosísimo cuadro del de entierro del señor de Orgaz eh, las, estas dos imágenes que he puesto aquí abajo son eh, de la casa y museo del Greco que eh, en principio bueno pues eh, es, es un lugar Hoy sabemos perfectamente que el Greco no habitó, pero que estaba muy cerca de donde él realmente vivía. Luego hablaremos de ello cuando, cuando lleguemos a, a, al periodo final. Eh, él, como decía antes, tiene una temprana eh, paternidad temprana en España, porque él realmente ya tenía 35, 36 años. Hablamos de un joven. Eh, pero no era tan joven. Para esa época, la edad que, con la que él vine a España es un hombre maduro. Eh, ¿Quién es eh, esta Jerónima de las Cuevas? Bueno, la fotografía que he puesto aquí, que como todos, bueno, algunos de vosotros sabréis, es un retrato mmm, casi desconocido de quién realmente está siendo retratada, que, eh, pero el cuadro es conocido como la Dama del Armiño en términos generales y atribuido durante algún tiempo al greco, aunque actualmente pues, no, 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 no es esa la dirección eh, de autoría. Eh, lo pongo porque la eh, famosa eh, Jerónima de las Cuevas eh, eh, sí sabemos que era de una familia de broladores o bordadores que habitaban en esa zona de la parroquia de Santo Tomé, en el ámbito de la judería. Y eh, tuvo un hijo con ella, puesto que... La única cita que conocemos de esta mujer es cuando le da el poder a su hijo en los últimos momentos de su vida para que haga testamento y dice que su hijo es una buena persona y es hijo de Jerónima de las Cuevas. Es la única eh, mención que tenemos de ella. Todo lo demás, en general, son hipótesis o leyendas. Eh, no sabemos qué pasó con esta mujer, si murió. Eh, si sí, eh, el caso es que evidentemente desaparece y él se queda con un hijo huérfano y con una situación probablemente delicada desde el punto de vista de eh, eh, pues uh, comercial y de, 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 de poderlo criar y salir adelante y enrollado en una serie de pleitos que eh, tenía tanto con eh, la catedral como con algunas otras iglesias en, primeros, con, en los primeros uh, contratos que él iba teniendo eh, bueno eh, en, en, durante los primeros diez años que vive en Toledo él es estante en todos los documentos y hasta eh, un momento avanzado, aproximadamente en 1588, él no se hace residente en la ciudad. Quizá porque ya en ese momento él es consciente cada vez más de que su marcha de Toledo, que la podía haber tenido eh, tanto si Felipe II le hubiera aceptado la posibilidad de sustituir eh, en, en, en el Escorial, al pintor Navarrete el Mudo, que había muerto en 1579, o haberse vuelto a Italia o a Creta, pero esa posibilidad ya no existe. Y él, en lo que se ha denominado a alguno de los estudiosos del Greco como la tela de araña, él se queda hasta eh, su final, hasta su muerte definitiva el 7 de abril de 1614, en la ciudad de Toledo. Y. Eh, He puesto aquí estas imágenes porque no sabemos de esta mujer y de la familia si Jerónima de las Cuevas realmente es una cosa pasajera, es una mujer con la que tiene un hijo sin más y no, 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 eh, no se casa con ella, probablemente también se ha dicho porque eh, pudiera estar casado en, en Creta y dejar allí su familia cuando marcha. Y la posibilidad de ser descubierto como bígamo en ese momento por la Inquisición es muchísimo más eh, peligroso y penado que el hecho de tener hijos con una mujer eh, soltera o casada, pero no estar casado directamente con ella. Eh, no sabemos muy bien. Eh, eh, se abre otro mundo de, de hipótesis y de, y de debate sobre quién es el modelo de muchas de las vírgenes que él pinta en sus cuadros que es muy parecido y al parecer bueno, pues, eh, representa a una mujer joven, bella, eh, con una fisonomía muy semejante y que él la representa desde el momento en el que llega a España prácticamente hasta el final, con las mismas o muy parecidas características. En, eh, la tenía idealizada, eh, la conocía muy bien, existe el modelo. O él lo repite, eh, son enigmas o son hipótesis de, de trabajo muy interesantes para eh, ir conociendo cada vez mejor eh, la propia figura mm, del artista. Eh, sabemos que vino de Italia con un. Criado o con un probablemente ayudante para su taller, llamado Francisco Preboste, que le acompañó durante casi toda su estancia en Toledo y que desaparece su conocimiento de él hacia 1607 porque desaparece de los documentos. Y es un hombre en el que tiene mucha confianza porque eh, le da poderes para que le represente en pleitos, en cobros y en otra serie de eh, situaciones administrativas que eh, denotan evidentemente pues, que es un hombre muy pegado al artista y de, de su total confianza. También hay una leyenda sobre si tuvo una hija eh, o no, cosa absolutamente descartada y eh, que no tiene ningún fundamento ni documental eh, ni de ningún otro tipo. Y eh, en esta familia reducida en la que él vivió probablemente con, eh, si sabemos documentalmente, con una hermana de, eh, de, de la mujer de su hijo, de Alfonso de los Morales, una tal Catalina de los Morales, eh, él va creando una familia pero en torno a la familia de su hijo, no a la suya propia porque de la suya propia no tenemos nada más que la referencia de su propio hijo de que eh, lo tuvo con una mujer llamada Jerónima de las Cuevas y eh, eh, no se le conoce ninguna otra mujer ni ningún otro tipo de desliz eh, en, en ningún momento. Pero él lo que sí crea en la ciudad de Toledo es un círculo de amigos muy importantes que en cierta medida contribuyen a la tela de araña, eh, pero también le salvan un poco de, eh, de su situación. Dado que él es un hombre que siempre se consideró griego, siempre firmó eh, sus cuadros en griego y hace eh, ostentación de ello. Eh, y no solo griego, sino específicamente cretense, puesto que en algunos de los cuadros firma como con el eh, acrónimo diminutivo de Cres, para indicar que él realmente es cretense. Entre eh, él frecuentó los círculos intelectuales más importantes de la ciudad, que estaban formados o, tanto por eh, personas vinculadas al mundo de, eh, del arte o, o al mundo eh, de la universidad eh, eh, o también eh, de la propia iglesia, y eh, conocemos su relación afectiva y amistosa con gente como eh, Alonso de Villegas. Eh, o, o Luis de Cast... eh, perdón, sí, con Luis de Castilla, eh, que es el introductor suyo a través de su padre, el deán Diego de Castilla, o tuvo una relación muy intensa hasta su muerte con eh, Antonio de Covarrubias, eh, uno de los hijos de, del arquitecto Alonso de Covarrubias, y, o, por ejemplo, con gente mucho más joven que él, como eh, el trinitario, como el monje... Eh, Félix eh, eh, Hortensio de Paravicino, o con Francisco de Pisa, que era uno de los intelectuales historiadores más importantes que había en aquel momento, y probablemente también con algunos de los que él representa en la parte, eh, digamos, terrenal de su famoso cuadro de El entierro del conde de Orgaz, que es esta galería de retratos. eh en donde hay eh regidores de la ciudad intelectuales este le tenemos perfectamente identificado que es Antonio de Covarrubias, como se puede ver en el cuadro eh, de arriba es la misma persona. Se ha hablado algunas veces de que este personaje podría ser eh, un autorretrato suyo, pero no está totalmente documentado. pero lo que sí sabemos con seguridad es que en esta galería de retratos debió de haber parte del de círculo con el que él se movía y parte de la gente que le permitió de alguna manera poder convivir en la ciudad, eh, una ciudad socialmente difícil, y lo, de, lo digo yo que además soy toledano. Eh, en cuanto a la intelectualidad, también la, la vida enigmática y la vida desconocida del greco nos lleva a, a muchos interrogantes. Eh, y como por ejemplo bueno eh, decir eh, hasta qué punto su intelectual y, y, y su intelectualidad y, y su mundo erudito eh, bueno pues él es un filósofo pero filósofo qué del arte probablemente puesto que él era un, un hombre interesado fundamentalmente en la arquitectura también eh, en algunos modelos de, 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 de escultura o tenía algún libro eh, en, con este tipo de, de, de tratados y eh, bueno, pues era un lector interesante. Como bien sabemos por el testamento y el inventario que hace su hijo, eh, él poseía una librería, una biblioteca eh, de ciento treinta y tantos libros documentados, eh, que bueno, pues eh, para la época es una eh, biblioteca de mucho interés y una biblioteca bastante importante, además en tres idiomas. Eh, él hablaba griego, evidentemente como griego que era, eh, hablaba italiano porque había estado eh, en Italia durante un tiempo y además Creta era una colonia eh, italiana, y eh, chapurreaba y hablaba español también, un español que probablemente, si tenemos un poco en cuenta los documentos, no, no, no era un español muy fluido, cosa que sorprende, porque los, como bien sabemos, los griegos enseguida... Eh, hablan castellano con mucha fluidez y soltura, dada la cercanía de, de ambos idiomas. Pero el, gre, el greco, al parecer, no, no era un hombre que eh, tenía una soltura en, en su manera ni de hablar ni de escribir el, el castellano, el español, y, y bueno, pues lo mezclaba en cierta, veces, en cierta manera con el italiano. Eh, sabemos que, que era conocido de Góngora, Góngora le. Le dedica en su muerte un soneto, un epitafio muy conocido. Eh, no, 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 es curioso porque, por ejemplo, Lope de Vega, que vivía en Toledo, no tenemos ningún tipo de conocimiento que, tuviera, que hubiera tenido contacto con él. Eh, y con Cervantes. Eh, bueno, pues hay muchísimas hipótesis, casi son metáforas históricas y, y, y casi son anecdóticas porque no tenemos documentación en absoluto de que se conocieran, de que hubieran coincidido o de que hubieran tenido alguna, alguna relación hoy incluso hay fantasías en las que ponen en relación a estos dos personajes, al greco y a cervantes, e incluso se ha llegado a interpretar que el caballero de la mano en el pecho podría ser el propio cervantes, y otras metáforas, eh, digamos, eh, hipotéticas y fantasiosas como esa. Eh, bueno, en, en el tema, he puesto aquí lo de aficionado a la música, porque eh, como veremos después, uno de los tratadistas que le visita en su casa, eh, perdón, uno, uno, uno de los tratadistas que habla sobre él dice que era aficionado eh, a comer con música y que era en cierta medida una especie de despilfarrador o tal, cosa que no se ha podido probar y es otra de las muchas eh, aristas que sobre la vida del greco se han ido escribiendo a lo largo de los siglos y fundamentalmente desde eh, su redescubrimiento y que realmente no, no tienen eh, probablemente ningún fundamento. Sí que, como decía, tenía una biblioteca importante y ahí dentro del conocimiento más que de su propia vida, que hay algunos apuntes interesantes de su propio pensamiento sobre el arte, a través de las anotaciones que él hace a eh, fundamentalmente dos libros: uno que le regala probablemente eh, Zucari cuando pasa por Toledo, eh, que es eh, la obra de Giorgio Vasari sobre la vida de artistas. Eh, y o el otro son unas anotaciones a los libros eh, de eh, arquitectura de Vitruvio ambos han sido estudiados eh, eh, analizados y hoy día son una de las fuentes de información para su pensamiento pictórico eh, y artístico más importantes luego hay algún otro que como el que por ejemplo nosotros conservamos en el museo del Greco que es eh, las obras de Genofonte que también tienen una serie de anotaciones, pero no son suyas, sino de Antonio de Covarrubias. Eh, en, para poderse desarrollar en su vida eh, profesional y fundamentalmente para poder eh, vivir de su profesión de artista y fundamentalmente pintor, eh, él lógicamente tuvo que abrir un, una especie de taller y lo que él pensó, y además traía esta idea de Italia porque estaba establecida, tanto Tiziano como algunos otros grandes artistas lo tenían así configurado, la apertura de un taller en donde él pudiera... Eh, de alguna manera, mmm, no solamente hacer los cuadros para, para los retablos, sino eh, producir los retablos llave en mano. Eh, aunque él no los construyera directamente ni la escultura ni la arquitectura, pero sí eh, hacía la traza y hacía eh, la idea global y general del diseño que deberían llevar. Eh, y eran ejecutados por eh, personal de su propio taller o, o digamos, colaboradores eh, puntuales. Mm, en ese sentido, eh, él, él se embarca en una serie de encargos eh, importantes, como pueden ser el, el retablo, por, los primeros, como sabemos, fueron los de Santo Domingo el Antiguo y algunos más, eh, como este que vemos aquí, que es el de la capilla de San José en Toledo, que conserva estas dos eh, pinturas originales en su sitio desde el momento que él las pintó y, y bueno, son de las pocas que hay en Toledo que se pueden ver en estas circunstancias, o este eh, retablo modificado eh, de San Bernardino que se conserva en el Museo del Greco y que bueno, pues él pintó para un colegio de franciscanos cercano al lugar donde, donde él residía. Quizá una de las eh, fuentes de, de, de vida que él más pudo practicar eh, con independencia de los grandes retablos, fueron los retratos. Él eh, era un consumado retratista y muchos, o, o, o por lo menos algunos de los regidores y de los personajes del entorno eh, de élite toledano, eh, los retrató. Curiosamente, eh, de todos los pleitos que tuvo y que estuvo enganchado a pleitos durante toda su vida con los comitentes, con los, eh, 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 las personas que le encargan obra con los, retra los retratos no nunca tuvo ningún problema eh, o por lo menos ninguno que hasta el momento sepamos en el taller del que hablábamos, eh, eh, bueno, pues eh, para poder digamos, desarrollar comercialmente este taller, él lo que hace son eh, una serie de seriaciones eh, que, como nos dirá después Pacheco en su eh, Tratado de la Pintura, eh, había visto que el Greco tenía en, eh, eh, una serie de cuadros que podíamos entenderlos como réplicas o como eh, modelos para que los, la, las personas que pudieran estar interesados eh, para una capilla, para un oratorio privado, para una iglesia, eh, en un motivo iconográfico determinado, el, ellos podían ver los modelos que tenía y, eh, elaborar, y se elaboraba en el taller uno eh, de semejantes características y probablemente en función de quién fuera el... el el promotor del encargo o eh, la calidad que se exigiera es muy probable que interviniera. Este es un tema muy complejo que se va a intentar explicar en una exposición que se inaugurará en Toledo en el mes de septiembre sobre el taller, sobre el Greco y, y, y su taller. Entonces, hay una parte, hay eh, alguna de, de, de estas series, eh, la pieza principal generalmente la solía hacer el artista y. Eh, Parte de esas seriaciones tenían una vinculación mucho más eh, estrecha con el taller en mayor o menor medida. Como podéis ver, por ejemplo, en la serie de las lágrimas de San Pedro o en los, en los San Francisco, de los que se conocen cerca de 100 versiones, o eh, las eh, Magdalenas Penitentes, los, los crucificados del, eh, 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 del propio Espolio se conocen. Cerca de 14 o 15 versiones eh, distintas, y eh, esta era una de las actividades fundamentales eh, que él desarrolló en su taller toledano. Pero, como decía antes, eh, él abordó el mundo de la arquitectura desde el plano del que llamaban eh, los italianos arquitecto, es decir, es, eh, constructor de retablos, pero más bien diseñador. O, más bien eh, 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 hacedor de las trazas y de los, de, 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 del sistema que debía tener eh, el propio retablo, que, eh, el cual se encargaban de construir, eh, o bien gente del taller, o, o bien otros eh, especialistas, otros artistas encargados para ello. Eh, tenemos varios ejemplos en la ciudad de Toledo y. Eh, algunos relativamente polémicos sobre su posible autoría. Eh, lo que sí eh, está sometido a bastante eh, eh, discusión en este momento es su eh, papel de escultor, si es que lo tuvo. Eh, es decir, eh, ¿el greco fue escultor, sí o no? Mm, bueno, hoy día hay eh, admitida por... una buena parte de 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 los investigadores el que alguna obra como esta, por ejemplo, que es un bajo relieve policromado eh con la representación de la imposición de la casulla eh, a San Ildefonso por parte de la Virgen y que formó parte de un eh, especie de 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 retablo eh al que se que se le encargó después del pleito que tuvo con la catedral eh por el pago de la obra del expolio o Este Cristo resucitado de Tavera, que se había hecho para el tabernáculo del retalo mayor de la Basílica de Tavera, eh, o estas dudosas eh, esculturas llamadas Epimeteo y Pandora que se conservan en el Museo del Prado, eh, bueno, algunos autores consideran que son de, de la mano del greco, otros empiezan a dudarlo o lo dudan directamente. Eh, ahí queda eh, la polémica si eh, el, el, el greco fue escultor o no. Muy probablemente mm, eh, seguirá durante algún tiempo. Eh, después de 35 años aproximadamente de vida en Toledo, con eh, muchos avatares en cuanto a su supervivencia y en cuanto a, su, eh, polémicos, a sus polémicos eh, pleitos, eh, fundamentalmente con la Iglesia, eh, el greco eh, al final de su vida estaba, eh, era un hombre mayor de setenta y tantos años. Es probable que hacia 1608 tuviese algún percance de salud, se ha apuntado incluso algún especie de ictus o algo así. El caso es que eh, eh la documentación que tenemos eh, parece indicar que no se encontraba bien de salud en esa época y empieza a delegar muchas eh, de los de las actividades del propio taller y empieza a apoderar tanto a su propio hijo como a Preboste, lo cual está indicando que él ya bueno, pues, tiene eh, una energía quizá un tanto disminuida por algún tipo de enfermedad que bueno, pues, eh, le tenía un poquito más postergado. Eh, el caso es que eh, al final él, eh, la última gran obra que se le encarga es para la inmensa iglesia del de hospital. Eh, que llamamos en Toledo Hospital de Afuera eh, o Hospital de Tabera porque fue el Cardenal Tabera quien quien eh, mandó su construcción y eh es una obra que queda inacabada Es una obra que después de otros pleitos con su hijo eh, se terminó y no en la manera en la que se había ideado probablemente. Y el caso es que bueno, él, ya bastante enfermo hacia 1614, eh, ni siquiera capacitado para poder eh, otorgar testamento, da poder a su hijo para que lo haga en su nombre. Y eh, el día 7 de abril eh, fallece y es enterrado. En la, eh, en la iglesia de San, del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, eh, lo cual va a generar después otra gran polémica sobre eh, la vida de este artista, dado que hoy día no conocemos dónde, dónde están sus huesos, dónde están eh, sus restos. Mm. Conocemos por la documentación que eh, tenían una especie de bóveda eh, en la iglesia de Santo Domingo el Antiguo eh, que se les había otorgado por medio de un contrato y para siempre jamás por parte de las monjas. Eh, pero algo debió ocurrir a los cuatro años de estar enterrado el Greco, eh, que más o menos tenía, tiene que ver con una obra de su hijo Jorge Manuel y fue expulsado de allí. La polémica que hoy queda para algunos es que, o para algunas más bien, que son las propias monjas del, del convento, que todavía siguen allí los restos suy, eh, de él, o que verdaderamente fueron trasladados a la iglesia de Santorcuato, una iglesia que en ese momento estaba en la que estaba trabajando como arquitecto eh, su hijo y para la que cogió una especie de, de capilla, o, vamos, perdón, de capilla de bóveda para enterramiento de la familia, a la que trasladó al parecer los restos de su padre y en la que estaba enterrada también eh, su primera mujer, Alfonsa de los Morales. Eh, esta fotografía que se ve aquí con eh, es un montaje probablemente que se ha hecho en la bóveda de Santo Domingo el Antiguo, eh, puesto que tiene unas ciertas connotaciones incluso también comerciales en el día de hoy la presencia o no del Greco o de los restos del Greco en la propia eh, iglesia de Santo Domingo el Antiguo. La realidad es que en esta iglesia de Santorcuato, en la que al parecer fueron a parar los restos del greco, desapareció en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y aunque se hicieron excavaciones arqueológicas en 1912 intentando buscar los restos del greco, en aquel momento no se conocían las técnicas del ADN ni era posible eh, determinar lo que hoy probablemente sí hubiéramos podido determinar. También es verdad que eh, no, no, las técnicas actuales, por ejemplo, de ADN, no, no nos permitirían eh, identificar eh, los huesos, dado que no conocemos ningún heredero de la familia de eh, Domenico Teotocopoli porque se cambiaron el apellido. Es decir, a partir de los hijos o de, de, de sus nietos eh, cambiaron sus apellidos y hoy sus descendientes no los podemos identificar. Eh, sin embargo… El hecho de que hay, eh, todavía eh, a mediados del siglo XX eh, y finales incluso del, del siglo XX había gente que estaba convencida de que los restos del uh, greco seguían en Santo Domingo el Antiguo, así se constataron. Aquí tengo una fotografía antigua de un pintor toledano llamado Guerrero Malagón, Cecilio Guerrero Malagón, que eh, intentó investigar, como algún otro, eh, los... Eh, se, eh, los restos que podían encontrarse en estas bóvedas eh, absolutamente mezclados y, y, y bueno, difíciles de determinar. Cuando él muere, el Greco empieza a caer en una especie de olvido que no eh, se verá eh, del, del que no saldrá probablemente hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. Eh, de él tenemos algunas, eh, eh, algunos escritos, como por ejemplo el de Fray José de Sigüenza, que habla de él cuando, eh, eh, para decir que al eh, emperador eh, Felipe II no le gustó eh, la obra del de Martirio de San Mauricio y la Legión Tebana, pero no obstante, dice, hizo muy buenas obras eh, en, eh, en Toledo, vive en Toledo y allí hizo muy buenas obras. Eh, Alonso de Villegas, que era conocido suyo en la ciudad y que tiene una obra llamada *Flor Santorum*, en donde, eh, bueno, pues eh, hablando de el. Cuadro del entierro del conde de Orgaz, dice que es del Greco y que es de una gran calidad, etc. Eh, Giulio Mancini nos habla de otras cosas del Greco eh, ya más adelante, eh, mediados o finales del siglo XVII, en donde nos habla de la famosa anécdota en la que dicen que es por una de las razones por la que tuvo que salir de Roma el hecho de que él dijera. Que el, eh, el fresco pintado en la Capilla Sistina del juicio final de Miguel Ángel, eh, dado que tenía eh, una serie de detractores de por el hecho de que había muchos desnudos, dice que habría que tirarlo abajo y él lo podría pintar y no con menos calidad artística de la de Miguel Ángel esto evidentemente he dicho en la ciudad de Roma era muy complejo eh, y difícil de admitir y bueno pues ahí tenemos otra de las muchas polémicas si en qué sentido lo dijo si realmente lo dijo o eh, qué intencionalidad tenía eh, Francisco Pacheco que era el suegro de Velázquez eh, le visitó en mil 611 y escribió de él varias cosas, como que era un filósofo de agudos dichos y tal, pero su, su, su forma de pintar no le gustaba. Eh, no le gustaba y hizo algunos comentarios realmente eh, bueno, pues que sean, se fueron repitiendo eh, en los pocos eh, tratadistas que, que, le, que le recogen después hasta, como digo, eh, mediados del siglo XIX. Entre ellos está Giuseppe Martínez, un pintor aragonés de, de la época, o Antonio Palomino, que es uno de los tratadistas que empiezan a hacer unas primeras eh, aproximaciones a los artistas eh, que ha habido en ese momento, intentando imitar eh, la obra de las vidas de Vasari. Eh, Antonio, eh, perdón, Antonio Pons, un poco en la misma línea enciclopédica y académica, o Jean no, Bermúdez, que da una pequeña eh, lista de sus obras conocidas y que se separa un poco de los errores de Palomino y de las apreciaciones de Palomino en donde empieza bueno pues a a indicarse sobre esa extravagancia y esa posible distorsión, locura o fantasía del Greco en algunas de sus obras. Cuando, eh, después de casi 300 años en el olvido, eh, en realidad eh, eh, cuando se empieza a reconocer de nuevo la figura del greco eh, de manera muy tibia, es, eh, podríamos decirlo, incluso en la propia Guerra de la Independencia, en donde... Uh, hubo un saqueo absoluto del de patrimonio histórico español y, y pictórico fundamentalmente, donde se había creado el Museo de Napoleón, el actual Museo del Louvre y tal. Eh, se llevan allí muchas de las obras, probablemente iba algún greco, no lo sabemos con seguridad. Eh, el caso es que a partir de, 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 de las guerras carlistas eh, y de la, de, de la desamortización de Mendizábal en eh, 1836, eh, el patrimonio en manos de la Iglesia, buena parte de él, es eh, de alguna manera mal vendido, exportado ilícitamente y eh, mucho de ello va a parar a Francia. Eh, eh allí se crea en el Museo del Louvre una galería de arte español eh a través del impulso de Luis Felipe de Orleans que en ese momento era el regidor francés y en esa galería de arte español hay unos poquitos grecos y entonces empieza a conocerse a este pintor del dieciséis y principios del 17 completamente distinto a lo que era eh, digamos la norma pictórica y académica eh, del renacimiento español y empieza a suscitar un poco eh, el interés el interés de, por, que ya se estaba suscitando de un país como era eh, España por parte de Francia eh, en el que veían a un, el país de la pasión de la aventura del sentimiento religioso un país eh, que, bueno, que empieza a atraer ese sentimiento romántico de los viajeros y de los intelectuales franceses a a España, y en cierta medida, en cierta medida eh, eh, o una de, de, de las eh, eh, intenciones es visitar eh, Toledo como ciudad romántica que para ellos es en este momento, y eh, las obras de un pintor tan especial, tan extravagante eh, como era el mm, Greco, que se empezaba en estos momentos a, a, eh, a redescubrir. Poco a poco, en los análisis que se va haciendo sobre la figura del Greco y sobre su arte, se empiezan a diferenciar dos estilos, dos épocas. La primera, más o menos naturalista, prácticamente italiana. Hasta cierto punto, este pintor era conocido como un pintor italiano, un pintor veneciano, y no como un pintor de la escuela española, eso vendrá después. Y eh, todo el mundo empieza a hablar de las diferencias entre estos dos momentos completamente distintos, uno mucho más naturalista y uno prácticamente eh, eh, tildado o cargado de esa supuesta locura que se le empieza a, a, a cargar como una especie de San Benito que después se demostrará que evidentemente nada tiene que ver con la realidad. Eh, poco a poco y a través eh, de una serie eh, de... Escritos de viajes, se empieza a conocer la crítica especializada. Eh, eh parte de la obra del greco y podríamos destacar entre ellos pues, a Sterling Maxwell, por ejemplo, que escribió un tratado de los artistas españoles en donde eh, digamos, eh, considera la obra del greco como una obra muy importante en relación después con, con Velázquez y también incluso con Goya, o eh, a artistas como Manet, Millet, Delacroix, etcétera, que ven al, en el greco eh, a un precursor, de muchos de los postulados que empiezan a, a través eh, del impresionismo y después con las vanguardias a tener eh, una consideración especial y específica o eh, los trabajos de Astruc o de Lefort eh o de los alemanes eh, Justi, eh, Julius Meyergraef May, o Augusto Mayer Que, de alguna manera eh, analizan la obra del Greco en función muchas veces con la de Velázquez y como un precursor, como decía, de unos postulados completamente distintos a lo que es los uh, de la, de, del Renacimiento eh, Español. Eh, incluso empiezan a comprar Obra. En ese momento es más fácil encontrar obra del Greco dispersa por todo lo que había ocurrido durante las décadas anteriores en Francia. Y pintores como Millet, por ejemplo, tenía un Santo Domingo en la cabecera de su cama que después comprará a Struck en otro momento. O, por ejemplo, eh, Sterling Maxwell compró en una subasta que se hizo en Glasgow en el famoso cuadro de la, de la Dama del Armiño o una versión reducida de La Gloria del Escorial. Las vanguardias artísticas son las que realmente dan un impulso al conocimiento de la figura del Greco porque le consideran, entre comillas, el padre de sus postulados artísticos. Y entre ellos podemos destacar a sesam por ejemplo, que hizo varias versiones de La Dama del Armiño. Eh, Rusiñol, que bueno pues es uno de los personajes más importantes dentro del modernismo catalán en lo que es la proyección eh, y el descubrimiento de la figura del Greco, o el propio Picasso que hace versiones como esta, que es el famoso entierro de Casagemas, eh, eh, que está basado en de alguna manera en el entierro del conde de Orgaz, o hace versiones sobre caballeros del Greco como este, pintados a su estilo. o eh cuadros de Zuloaga que foi poseedor hasta de 14 grecos porque era el más ferviente entusiasta y defensor de la figura del greco y también irradiaba entusiasmo a otra serie de pintores de aquel momento, tanto de la modernidad eh, vasca y catalana como de los eh, pintores españoles residentes en París. Y eh, él fue poseedor del cuadro de la apertura del quinto sello eh, que en, este, eh, en esta obra suya de, titulada Mis amigos pone como eh, decoración en la parte exterior. Eh, bueno, podemos, podríamos hablar mucho de ellos, incluso de las vanguardias europeas, con Polo, Kandinsky, Kokoschka, Meitner, es decir, eh, en este momento el greco está en plena efervescencia y marcará muchísimo del devenir de los estilos artísticos emanados o eh, de las propias vanguardias europeas. Pero en ese, en ese ámbito de efervescencia sobre el descubrimiento del greco, un personaje muy carismático y peculiar de la historia de, del patrimonio histórico español, que es el marqués de la Vega Inclán, y a través de lo que se está en este momento realizando en la institución libre de enseñanza impulsada por Ginés de los Ríos, pero fundamentalmente a través de los estudios de Bartolomé Cosío, de, eh, piensa que eh, para promocionar o para eh, digamos aprovechar la oportunidad de este movimiento eh, el que había oído hablar en una conferencia de Bartolomé Cosío de la posibilidad de que el Greco vivía en esta zona en donde él compra unas casas y construye l, o reconstruye eh, a través de una serie de ruinas lo que pudo haber sido la residencia y el taller del Greco Hoy sabemos exactamente que no estaba allí, sino a 50 metros en dirección al río o a 100 metros en dirección al río, pero en ese momento fue fundamental para eh eh crear ese mito de la existencia del Greco como un pintor toledano. que vivía en una zona concreta y que fue el dinamizador del de arte, el precursor de la idea de la castellanidad, del arte, de la esencia de Castilla y de la esencia de España desde el punto de vista artístico. Eh, bueno, podríamos eh, hablar de, 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 de lo que significó la casa del greco. Para eh, no solamente la promoción del artista, sino también para la idea de, su, eh, de sus elementos míticos. Y eh, bueno, en realidad esto dio paso a otra serie de, de estudios, como por ejemplo dentro de las extravagancias y de esas etiquetas que al Greco se le fueron desde hacía tiempo eh, eh, cargando, como por ejemplo el hecho de que, de que sufría una locura, de que sufría astigmatismo y por tanto eh, eh, pintaba las imágenes muy alargadas porque no las veía bien, eh, cosa que evidentemente no, se ha demostrado que no. Es así, que era un hombre extravagante, arrogante, altanero, que, que era un hombre que, que era soberbio o que tenía una exagerada fantasía eh, y que era un solitario, entre otras muchas cosas que se han dicho de él. Por tanto, el Greco tiene cargada sobre sus espaldas eh, toda, eh, todo un elenco eh, de adjetivos eh, verdaderamente eh, poco edificantes cuando hoy. sabemos en realidad pues que con independencia de muchos de los elementos oscuros de su vida era un artista de los pies a la cabeza y un hombre que vivió una situación difícil y complicada en su propia vida. Eh, aquí he puesto algunas imágenes de los experimentos que hizo el doctor Marañón con eh, una serie de enfermos eh, del nuncio que bueno pues era eh, los, digamos el hospital eh, psiquiátrico del momento eh, intentando demostrar la posibilidad de que el greco hubiese se hubiese basado en las caras de estos enfermos psiqui eh, psíquicos para eh, pintar los apostolados eh, como el que conserva el museo del greco o algunas imágenes como esta por ejemplo en donde eh, eh, el astigmatismo podía ser uno de los elementos que el le impulsara a mm, pintar de esa manera alargada cuando en realidad sabemos que no y puesto aquí este ejemplo porque Botero tendría que tener otra enfermedad visual porque hace todo lo contrario eh... <coughs> A partir de este momento de descubrimiento de finales del siglo XIX y principios, fundamentalmente, del siglo XX, se empiezan a hacer las grandes exposiciones. En 1902, con motivo de la subida al trono del de al rey Alfonso XIII, se hace la primera gran exposición monográfica del greco en el Museo del Prado. Y eh, bueno, pues eh, a esta le seguirán otras, tanto en España como en Europa, y entre las que podríamos destacar la del Salón de Otoño de París o... En la famosísima exposición Sande Brand de Colonia de 1912, que estaba dedicada a las vanguardias europeas, había ocho cuadros del greco distribuidos en diferentes eh, eh, ámbitos, entre ellos, por ejemplo, todos los cuadros de Picasso estaban en una sala y entre medias había un Greco. Con, un, eh, ...con una carga muy significativa, eh, esta exposición fue muy importante... ...para el conocimiento en ese momento de la vida del, de, del, del artista... ...y sobre todo de, de, su, de sus postulados eh, pictóricos, o eh, ya pasado un tiempo... ...en 1962 se hizo una gran exposición en el Museo del Prado... ...con la participación de eminentes estudiosos eh, de la vida y de la obra del artista... Eh, o esta de, de, del greco, identidad y transformación, que fueron más o menos un poco abundando sobre lo mismo, eh, hasta que hemos llegado a la gran exposición que hay en este momento en el Museo de Santa Cruz, conmemorativa del cuarto centenario, que es el griego de Toledo, y que, como decía el, el decano con muchísima razón, eh, tendríamos es que intentar no perderosla, conocerla, porque probablemente no se va a volver a repetir, al menos eh, en el próximo siglo. E eh, a... a, a... Paralelo a toda eh, la efervescencia que va creando eh, la, la figura y la obra del artista, se empiezan a hacer eh, las grandes monografías, los grandes estudios eh, artísticos sobre, sobre su vida y sobre su obra. El primero de ellos es debido, como decía, a Manuel Bartolomé Cosío, que publica una obra monográfica sobre el Greco en 1908. Y eh, yo personalmente destaco eh, la labor de Francisco de Borja San Román, porque es un investigador toledano que en 1910 publica, un librito con 88 documentos sobre la vida del greco. Manuel Bartolomé Cosío en su obra dice que no se sabe, o tiene un capítulo que dice lo que no sabemos de la vida del greco, y a partir de la publicación de los documentos encontrados por Borja San Román, tiene que rectificar y rectifica en un artículo de, eh, titulado Lo que hoy sabemos de la vida del greco. puesto que el armazón documental de buena parte de su vida eh, es eh, construido por Francisco de Borja San Román, después los grandes eh, estudiosos eh, del arte eh, en España como Camón Aznar, por ejemplo, eh, o mm, incluso extranjeros como Harold Witty, que hizo en el, los años 60, eh, eh, digamos el gran catálogo razonado de su obra, o continuado después eh, por eh, José Álvarez Dopera, eh, un especialista que, bueno, desgraciadamente estaba en el momento de eh, determinar su catálogo razonado y murió en 2008 y actualmente he continuado eh, no ese catálogo en concreto pero sí los estudios por Fernando Marías, eh, comisario de la exposición del de Greco eh, en Toledón. y bueno toda esta visión panorámica nos lleva un poco a, a el título tanto de, de esta eh, conferencia como eh, del de, de motivo de nuestra presencia aquí que es un poco analizar la vida del greco más allá del mito eh, Hoy día sabemos muchas cosas del greco también ignoramos otras cuantas pero hemos sido capaz o, o, o son capaces los estudiosos de, eh, de deslindar de desligar. Eh, todas las cuestiones míticas que hicieron del Greco un personaje oscuro, extraño, eh, eh, enigmático, basado en hipótesis y no en una documentación eh, fidedigna y tampoco en una visión, eh, eh, digamos, normal eh, del personaje. Y eh, bueno, pues eh, nos lleva a, a, a que hoy podamos ver cómo el Greco se ha transformado y ha permitido... Eh, y, o ha influenciado en muchas de las corrientes artísticas que hoy vemos como normales. He, traído, he puesto aquí, por ejemplo, este eh, cuadro inacabado que se estaba realizando para eh, el Hospital de Tavera en su último gran contrato, que es identificado como la apertura del quinto sello del Apocalipsis de San Juan, que le servirá muy probablemente a Picasso ...para inspirarse en la realización de esta obra que cambia el signo de la historia del arte contemporáneo del siglo XX... ...que es Las señoritas de Aviñón. O las versiones que eh, más recientemente se están haciendo de muchas de la obra del Greco... ...vista con otros ojos completamente distinto en una visión absolutamente más contemporánea... ...como este entierro del conde de Orgaz lleno de los superhéroes... Eh, digamos concebido por el equipo crónica o este eh, cardenal niño de guevara en una versión mucho más moderna, pero siempre inspirado por, por el artista cretense. y para finalizar, eh, hasta qué punto nos influye eh, hoy en la apasionante realidad que tenemos eh, sobre el greco? Eh, he puesto eh, finalmente pues, una visión de forges eh, sobre eh, lo que bueno, el Greco podía estar viendo en incluso el ámbito tan polémico como es la política actual. Muchas gracias.